nuevamente a Escuela de Dibujo. Yo soy Mari y en esta ocasión te voy a enseñar a dibujar la cara de un oso. Dibujar un oso es muy fácil y lograr hacer su carita es aún más sencillo. Mira, solamente vas a empezar a hacer estos trazos en tu área de trabajo así. Una onda, otra ondita, otra más, haciendo casi un círculo. No te preocupes si te quedan unas más grandes que las otras. Cuando llegues casi a la parte superior, vas a empezar a dibujar las orejitas de esta forma. Una. Y por supuesto del otro lado vamos a hacer la otra orejita, pero recuerda que puedes dibujarle un pequeño copetito así. Vamos a dibujar de esta manera sus orejitas. Y ahora sí, vamos a la parte importante que es la carita. Voy a empezar haciendo unos ojos de un lado y del otro. Vamos a hacer una nariz enorme. Ahora vamos a dibujar la boca de nuestro oso. Fíjate cómo se puede hacer la boquita y queda preciosa. Amigos, esta es una carita de un oso que ustedes pueden usar siempre. Espero que les sirva. Adiós.